todavía tengo tiempo para trabajar. Qué chingas. A ver. Insecto, mariposa, murciélago. A bat. Rata, zorro. Yo veo un zorro, güey. A fox. Eso es un pinche. ¿Qué es eso? No, no son caras, son pinche. Cangre. Death. Death. I have the results of your MRI scans. Everything seems to be normal. There is no physical damage from the accident. However, I am worried about your psychological condition. I know it's not easy, but you've got to start over, Ethan. You're not responsible for what happened. It's my fault Jason is dead. He'd still be alive if I'd been looking out for him. It was an accident. Accidents happen every day. You can't blame yourself forever for your son's death. How is Sean? He's a very solitary kid, you know, very focused within himself. Sí, es cierto, porque no. Really casi no me puso atención. Se la pasó como. Hasta cuando se iba a dormir es cuando sonrió. What do you feel? I stopped living the same time Jason did. And that car ran into us. Is there something else you wanted to tell me, Ethan? I sometimes have these blackouts. Times when I don't know what I'm doing. I recover consciousness sometime later. But I'm someplace else. And I have no idea how I got there. Do you think this could be related to the accident? You suffered a massive concussion and were in a coma for 6 months. We really don't know what effect a shock like that can have on the brain. That's the end of this session. We'll continue this conversation next week. Siento que no debí decirle eso, pero no sé. You were lucky, Ethan. It's very rare to survive such a traumatic accident. I don't exactly feel lucky, Doctor. Qué pedo está, te dice, qué afortunado eres. Qué pedo. Se murió el niño, güey, no él. El que chingado sabe. Estamos en un parque. Oh, a jugar. Aren't you gonna go play with the other kids? I don't feel like it. Güey, no me digas que te vas a hacer emo ya, no. ¿Traes hambre? You wanna eat something? Is something the matter, Sean? No, I'm alright. Te ve bien enojado. How did things go at school today? I was punished because I didn't do my homework. Por eso I'm sorry about that, Sean. Next time, we really pull it together, okay? Uff. Yo pensé que no iba a tener efecto eso. Me castigaron porque no hice la tarea. Ups, pues tú querías ver tele y yo te dije. No me eches la culpa, mi niño. I haven't been on a seesaw in a long time. What do you think? Yeah! Ay, por fin. Ven, ven, ven. Pobre niño, siento que no. Casi no tuvo mucha infancia después.
de que se murió su hermano. ¿Cuántos años tenía él? Tan chiquito esa mamá. Si estuviera más grande, a lo mejor. Más resecado. ¿Ves? Le hacía falta jugar. O sea, pobre niño. Tan chiquito eso, o sea, yo no me emociono por eso. Si tuviera una pinche cosa bien grande, güey, así. Mi papá una vez nos hizo uno de esos, güey, pero bien largo y grandote. Yo siento que esas mamás, cuando te subías, podías ver el techo. ¿Y esto qué es, güey? O sea, esto está más chiquito que un carro. ¿Qué otra cosa hay? ¡Oh! Sí, así, así. Ok. Lo va a marear. Ya no puedo, niño. No puedo. Se me va a cansar el dedo. Y ya te me fuiste. O sea, miren esa sonrisa. No sé ni qué título le voy a poner a este. Good training for astronauts, though. No, ya la otra nata hacen esto. Yo la neta no puedo. Qué bonito el niño, o sea. X cuadrado. Que se rompa esa madre, güey. No manches, se me va a morir el otro. Like rain's coming. I think we better go. Okay. Uy. Corre mucho este niño. You know, sometimes I remember before. I mean, when Jason was still here. Sometimes I wish everything could just be the way it was before. Me too, Sean. Me too. Chale, güey, qué triste. Y luego la esposa de él. Me imagino que se divorció con el Ethan. Siento que por eso se echa la culpa, porque la esposa le echa la culpa a él. ¿Dónde está el carro? De hecho, no sé dónde está. Hey Dad, can I have a ride on the carousel? Can I? Sure. Go pick a horse and get on. I'll get a ticket. A ver, ¿por qué no es como México que les das 10 pesos y ya? One, please. That's a dollar. Un dólar. ¿Dónde está? ¿Puedo hablar con él? Ah. No, no me digas otra vez. Uy, pero el niño, la otra vez estaba en medio de la calle, como a las medianoche. ¿Dónde va a aparecer ahora? Uy, este vato ocupa como un psicólogo, güey, pero de los buenos. ¡Hola, hombre! Uy, ¿qué pedo? ¿Qué pido?
No mames, ¿dónde estoy? ¿Dónde mismo, no? Sí, ¿dónde mismo? Porque siempre aparece en la misma calle. ¿Dónde vivo? ¡Qué chingado! Oh, tengo que seguir corriendo. Yo pensé que era mi casa esa de ahí. ¿Qué pido? Por favor, dime que están los caballos. No, güey, tiene que estar en su casa, ¿no? A lo mejor sí lo llevó a casa, pero no se acuerda. No mames, no hay nadie. Tiene que estar en su casa. Ergas. ¿Dónde está? Está con la mamá, por favor, dime que está con la mamá. Le acabaste de decirle al doctor que haces cosas y no te acuerdas. A lo mejor ya lo vino a recoger su mamá y... Y no... ¿Qué? ¡No, güey! Güey, no. Ese vato se llevó a su hijo, no mames. Son dos policías, me imagino. Dos policías. No, pues aquí la voy a dejar y a la otra le sigo. Y adiós.